Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y para esta ocasión, pues me he querido centrar en un videojuego bastante curioso, pero si os digo la verdad, no es gran cosa. Es este Slingshot, publicado bajo el sello de Powerhouse, que viene a ser como una filial de la compañía CRL. Una serie de budget de estas o barata de juegos que se venden a bajo precio. Y bueno, pues el caso es que es el videojuego de Steve Cargill, autor de otros títulos más consagrados como el Fighting Warrior o la primera aventura de Garfield en el ordenador, publicado en 1988 por el sello DH. Y bueno, en esta ocasión, pues Steve Cargill se ha atrevido a sacar un juego arcade, pues de lo más extraño, que mezcla una pseudo tridimensionalidad, que bueno, mala en cuanto a su forma de visualizar el efecto de tridimensionalidad. Y bueno, con objetos que bueno, que sí, se van en cuanto se aproximan a nosotros, pues van aumentando de tamaño. Ocurre como en otros videojuegos de su clase. Y bueno, es un pequeño despropósito por parte de Steve Cargill, porque encima las instrucciones de este juego pues no nos especifican claramente qué tenemos que hacer, ni tampoco nos indican qué significa cada marcador que tenemos a cada lado de la pantalla. Aunque sí es verdad que el primero de ellos signifique pues el estado crítico de la nave en cuanto un objeto impacta contra ella. Y bueno, lo que vamos moviendo es una especie de punto de mira y vamos, disparamos, no sé qué disparamos, parecen como llaves inglesas. En fin, un auténtico despropósito del cual tampoco me voy a extender mucho. Bueno, acabo de perder la partida por impacto de, vamos, por colisión de meteoritos y otros objetos. Y bueno, voy a dejar de manifiesto pues lo que pienso de este juego. Y bueno, si tenéis la oportunidad de probarlo, tampoco esperéis muchos milagros. En fin, Slingshot de Powerhouse, en fin. Un conjunto, un sello que tampoco se ha caracterizado por publicar juegos de calidad, y que bueno, que os lo quería reseñar pues para que no pase tan desapercibido como lo estaba haciendo en YouTube, ya que no he tenido encontrado ninguna referencia del mismo. Bueno, me despido de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero sea de algo mucho mejor que esto. Adiós.